Rosado me dijo que sí, que él también está unido a esa lucha para promover que las mujeres nos cuidemos más. Estoy en compañía de Pedro Gómez, regidor municipal por el PRM en Santiago. Bienvenido, Pedro. Gracias, gracias, Grisel. Para nosotros un gran placer tener la oportunidad de ser parte de ustedes y nosotros. La mejor forma de decir buen provecho. Sin duda alguna, ya eso está demostrado, que eres fiel televidente de este programa también cuando el tiempo lo permite. Y qué bueno, gracias. Así es. Pedro, hablemos del gobierno que tú representas dentro de la regiduría en Santiago, en la alcaldía municipal, y cómo se ha desempeñado desde la óptica de ustedes. Bueno, realmente el gobierno central, encabezado por el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, ha venido realizando un gran trabajo, Grisel, en favor de los ciudadanos y ciudadanas que siempre soñamos con vivir en un mejor país. Santiago ha sido beneficiado de esta gestión gubernamental. Se puede decir que aquí se va a invertir más de 42,000 millones de pesos. Santiago se está desarrollando. Primera vez en la historia que se nos está devolviendo el gran clamor del famoso 14% del Producto Interno Bruto. Se le está devolviendo a la ciudad, se le está devolviendo con la construcción de un monorriel, se le está devolviendo con la construcción de un teleférico, se le está devolviendo con la ampliación de la entrada a Santiago, se le está devolviendo con el saneamiento del Arroyo Gurabo. Grisel, ¿tú sabes cuántas familias van a ser beneficiadas con esto? ¿Tú sabes que el río Yaque del Norte, nuestro querido río Yaque del Norte, también va a ser beneficiada con esta parte? Es decir, el presidente de la República está concentrado en Santiago, el presidente de la República está concentrado con que nuestra ciudad se desarrolle, y realmente nosotros nos sentimos feliz, consciente nosotros que entramos al gobierno en un proceso de una pandemia que era difícil para todos nosotros. ¿Cuántos amigos, cuántos seres queridos perdimos nosotros en este trayecto? Pero el presidente, con la voluntad firme de desarrollar y echar el país hacia adelante, ha sido felicitado a nivel internacional por el gran manejo que tuvo en el momento tan difícil como la pandemia. Pero de igual forma, luego nos enfrentamos a una crisis entre Rusia y Ucrania, esa guerra que es devastadora para países pequeños como nosotros, y el presidente la ha afrontado. Y se está viendo esa luz al final del camino. Se está viendo que el presidente se mantiene cerca de la gente. Se está viendo que es un presidente que pone el oído en el corazón del pueblo, que pone el oído en el corazón de esos ciudadanos. Y pudimos verlo ahora con las provincias que fueron devastadas. Sí, con el manejo que gracias a Dios a nosotros no nos tocó, como Santiago, pero sí a las zonas afectadas del país. También vimos cómo el presidente de la República, junto con todos los que tenían que ver en dar una respuesta rápida, están trabajando en ello. Así mismo es. Más de 3,800 familias y casas devastadas que fueron destruidas, y el presidente acudió al lugar de los hechos, le dio un seguimiento constante. Es decir, este es el presidente que nosotros siempre soñamos. Cuando hablamos de la presidencia de la República, no solo queremos concentrarnos en nuestra provincia de Santiago, que sabemos que se está desarrollando. Hay diferentes puntos del país. El sur profundo, Grisel, era un lugar apartado, un lugar que no era tomado en cuenta en cuanto al tema del turismo. Consciente de nosotros de esas playas hermosas que tiene el sur. El presidente lo dijo, recuerdo yo, en su alocución, cuando lo hizo desde aquí, desde nuestra ciudad, de las inversiones que se están haciendo ahí. Grandes cadenas hoteleras ya van a comenzar a construir, a hacer edificaciones en el sur de la República. Eso es desarrollo en cuanto a turismo. Pero de igual manera, cuando el presidente habla del puerto de Manzanillo, ahí se va a construir una termoeléctrica. Pero una termoeléctrica, dicho sea de paso, es bueno resaltar que no va a ser como la famosa Punta Catalina, que se llevó más de 3,000 millones de dólares y todavía al día de hoy sigue dando problemas, sino una termoeléctrica que va a ser construida con 1,700 millones de dólares y que viene a beneficiar el sector eléctrico, con una proyección que ya para el año 2026 nosotros vamos a tener una gran cantidad de mega almacenado para el crecimiento poblacional. El presidente está haciendo las inversiones, como también el metro que va a llegar a la parte de los Alcarrizos. Pedro, no quiero terminar sin que también me reseñes algo con relación a la relación del gobierno central junto con las alcaldías, en este caso donde tú te desempeñas. El excelentísimo señor presidente realmente ha demostrado que es un gerente, un gran administrador. Él lo expresaba, más de 4,000 millones de pesos para ser invertida en las alcaldías, sin importar el partido que sea.
y al Ayuntamiento de Santiago fueron entregados 59 millones de pesos, los cuales están para la construcción de aceras y contenes. Y así están llegando a las diferentes alcaldías del país, porque el presidente cree en los gobiernos locales. El presidente entiende que es fundamental para desarrollar las comunidades que los gobiernos locales estén conjuntamente unificados con el gobierno central, porque de esa forma vamos a seguir avanzando y seguir demostrando que realmente somos el gobierno del cambio. Muchísimas gracias, Pedro Gómez. Él es regidor por el PRM aquí en Santiago y ha venido a compartir con nosotros esas impresiones del trabajo que está haciendo el presidente de la República, Luis Abinader. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ustedes, para mí un placer. Igualmente. Continuamos con más, con las internacionales. María Emilia Ibar está lista con el...